A ver, todo esto lo he estado escuchando y espero con atención. El señor Manuel Palominos, que es chileno, es periodista corresponsal en La Moneda de Radio ADN. Chile es un país que tiene 2.700 camas UCI para una población de 18 millones de chilenos y tiene un gobierno que ya está vacunando. Aún así, se están acercando a una situación de suma gravedad porque se están quedando sin camas UCI. Señor Palomino, muy buenos días. Bienvenido a PBO Radio aquí en Lima, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlo. Efectivamente, los saludo acá desde La Moneda, el Palacio de Gobierno chileno, esperando de hecho que llegue Alberto Fernández hasta acá en una visita oficial donde va a tener un encuentro con el presidente Sebastián Piñera, y claramente uno de los temas que van a abordar es el tema sanitario, es el manejo de la pandemia del COVID-19. Tal como tú lo mencionabas, se vive una situación hoy día crítica respecto a la ocupación de las camas UCI, unidades de cuidados intensivos. En territorio nacional estamos pasado el 90% de ocupación de camas UCI. Eso sí, la autoridad ha dicho que todavía esto puede crecer, se puede aumentar el número de camas disponibles, esto por dos razones. Una, porque al inicio de la pandemia, sobre todo en el PIC, estamos hablando de los meses, por ejemplo, de junio del año pasado, del año 2020, se logró más una capacidad de 3.000 camas. Esto, por ejemplo, convirtiendo algunas de las que son camas pediátricas en camas críticas, y también convirtiendo algunos artefactos de anestesia que funcionan también como respiradores automáticos, respiradores que evidentemente han sido clave durante este manejo de la pandemia, no solo en Chile, por supuesto que no, sino también en todo el mundo. Hoy día, por ejemplo, en Chile se informaron 1.287 pacientes que están hospitalizados. De ellos son 1.089 los que están en conexión a ventilación mecánica, y tenemos 75 pacientes que están en un estado grave de salud. En cuanto a las camas disponibles, hoy día se informaron 180 camas. 180 camas que están hoy día ya disponibles. Todo esto, como tú mencionabas también, con un proceso de vacunación que ya ha iniciado, proceso de vacunación que lleva ya, obviamente, una gran cantidad de personas vacunadas, pero todavía, evidentemente, muy lejos de los propios análisis que hacen los expertos para cumplir las expectativas del gobierno. Cierro, por ejemplo, comentándote que ya tenemos 56.549 personas que están vacunadas con la primera dosis. Estamos hablando, recuerden ustedes, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, BioNTech, que requiere dos inoculaciones para hacer su efecto. Con entonces la primera dosis, que cerca ya de 57.000 personas vacunadas, obviamente el personal de salud está en ese grupo, y hay 9.743 personas que hoy día ya están vacunadas con la primera y con la segunda dosis, insisto, de este medicamento Pfizer que requiere esta doble inoculación. Eso es parte un poquito del panorama que estamos viviendo con camas críticas y también con el proceso de la vacuna. A ver, Manuel, vamos por partes y vamos de atrás para adelante como en el fútbol. A ver, Piñera no es el hombre más popular de Chile, ciertamente, por todo lo que nosotros ya sabemos que ha pasado. Pero Piñera tiene amplia experiencia en todo el tema de los medicamentos, porque él ha sido dueño, y de repente sigue siéndolo, de Boticas Ahumada en Chile. Y él ha sido dueño, y de repente sigue siéndolo, porque él entiende que su patrimonio lo maneja un fideicomiso ciego, de LAN Chile. O sea, sabe perfectamente cómo se importan medicamentos, para hablar en tema muy cristiano. ¿Cómo ha tomado Chile la importación de la vacuna Pfizer? ¿Y cómo toma Chile el ritmo de vacunar? Porque parece acá en el Perú como que no se quiere entender que esto es algo que no es del todo rápido. 57.000 personas se me hace poco. ¿Hace cuánto que Chile comienza a vacunar? ¿Cuántos días? Esto, la vacuna llegó, fue un regalo literal de Navidad. Fue el 24 de diciembre que se comenzó con todo este proceso, 24 de diciembre recién pasado. Y claro, ahí, mira, en términos bien generales y transversalmente, esto ha sido valorado. Evidentemente Chile ha dado un paso importante, no solo ahora ya vacunando, sino que se anticipó, sobre todo en los meses anteriores, ¿no?, para poder generar contratos y acuerdos que hoy día ya tienen al país, obviamente, con un paso adelante, insisto, en la región. Pero, por ejemplo, están acá, ha tomado mucha relevancia el Colegio Médico de Chile, que es una organización que agrupa, evidentemente, a estos profesionales. Y ahí, por ejemplo, lo que han dicho es que se debiera un poco transparentar con ya algunas fechas y también entregar la vacuna de una manera mucho más
homogénea. Esto en resumida, hay algunas regiones, por ejemplo, que menos de 200 personas, estamos hablando del personal médico, todavía esto no ha llegado a la población general. Hay regiones con 200 personas vacunadas y hay otras con cerca de 5.000. Entonces, se va dando una dicotomía, pero claro, es un proceso que es lento. El gobierno ha insistido, además, en 12 plazos clave. Por ejemplo, quiere tener vacunado a 5 millones de personas en el primer trimestre de este año. Estamos hablando del 31 de marzo. Y el otro, la otra meta que se puso el gobierno, ambiciosa, han dicho algunos, es que para el primer trimestre, es decir, en junio, se logre ya tener vacunadas a 15 millones de personas. Y aquí es clave la gestión que también se ha hecho con Sinovac, que es el laboratorio de origen chino que trae su vacuna CoronaVac, y es ahí donde Chile tiene puesta gran puesto, o tiene puesta, digamos, gran puesto de todo lo que va a ser esta primera meta del año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, antes de fin de enero, deberían llegar cerca de 4 millones de vacunas, insisto, de Sinovac, para poder agilizar este proceso que, como les reitero, espera el presidente Piñera tener a 15 millones de personas vacunadas durante este primer semestre. Una tarea difícil. A ver, así como el Perú es un país ancho y ajeno, y digo ancho porque tenemos costa, sierra y selva, ustedes no tienen los inconvenientes geográficos ni topográficos. Son 8.800.000 en un país que es muy largo y que tiene poco ancho, es decir, ustedes no tienen problemas de vías de comunicación. Entonces, asumo que va a ser más sencillo el traslado y la vacunación de los chilenos. Dicho esto, si me hablan de 1.089 camas UCI copadas y solamente 180 libres, esas 180 camas libres están desperdigadas, por decirlo así, longitudinalmente a todas las regiones chilenas, o hay alguna región que tiene una crisis particular. Mira, hay regiones que ya están bastante complicadas. En el norte de nuestro país, por ejemplo, la región de Antofagasta. En el sur de nuestro país, la región del Biobío. A diferencia de cómo se vio en el momento más crítico de la pandemia, estoy hablando del mes de junio, la mayoría de esas situaciones complejas estaba acá, en la región metropolitana, donde está Santiago, la capital del país. Hoy día se ha dado un fenómeno que los expertos, las expertas califican de sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera simultánea, en varias regiones estamos viendo esta alza de pacientes que están necesitando estar en alguna unidad de cuidado intensivo. De hecho, de manera paradójica, ahora lo que se está haciendo es que desde algunas regiones del país se están trasladando pacientes acá a la región metropolitana, que podría estar hoy día un poco más holgada respecto de disponibilidad de camas críticas. Pero claro, es un tema potente de cómo se va a ir resolviendo, de cómo ir ampliando la red integral. Y además, recordemos, acá en Chile hay un proceso por la pandemia donde se unificó a todo el sistema público y privado. Todo esto lo administra, por ejemplo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que depende del Ministerio de Salud, evidentemente como una respuesta a poder entregar esas camas que, claro, son 180, pero el gobierno también ha implementado procesos de traslado. Por ejemplo, si en una región no hay una cama crítica, hay toda una logística con colaboración del ejército, por ejemplo, para poder hacer traslados vía aérea, que ya van varios, para poder entregar finalmente un compromiso que también ha hecho este gobierno, y es que a ningún paciente le falte, por ejemplo, un respirador mecánico. Una consulta, ¿cómo están de oxígeno? ¿Tienen problemas de capacidad de transformación del oxígeno? ¿Los hospitales en Chile tienen oxígeno? Sí, eso, bueno, es un tema de los insumos, ¿no? Que ha sido bien dificultoso, pero hasta ahora la Central Nacional de Abastecimiento, que es la CENAVAS, ha dado una buena respuesta en aquello. Todavía por ahora no asoma como un gran problema, pero evidentemente que este tipo de insumos, incluso, y mucha atención también, con las propias jeringas o las agujas que necesitan las vacunas, también se podría generar algún tipo de dificultad. Por ahora eso no asoma como dentro de los problemas, por decirlo así, pero es claramente un tema que el gobierno también ha tenido que poner atención. ¿Cómo está el suministro de pruebas moleculares? ¿Cuántas pruebas moleculares hace Chile al día? ¿Saben lo que es prueba rápida? ¿Tienen una idea de su efectividad? Perdón, no te escuché bien lo último. Sí, a ver, nosotros acá en el Perú estamos en una discusión que es tristísima, pero cierta. El gobierno peruano no se ha ocupado de tener las pruebas moleculares, que son las del hisopado, las que te meten pues ese hisopo en la nariz para corroborar por tu mucosa si tienes o no coronavirus, o la prueba molecular sanguínea, la que no tiene duda. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber qué chileno ha tenido o tiene coronavirus?
Acá es el test PCR, ¿no? Es el test como dices tú, hisopado, que es bastante incómodo, ¿no? Por temas laborales, a mí me ha tocado ya dos oportunidades tener que pasar por ese proceso, y efectivamente se toma una muestra, que es, insisto, este examen PCR, que demora un poco, obviamente, su resultado, y en eso Chile, por ejemplo, también ha sido destacado, ¿no? De cómo ha aumentado su capacidad de testear. Por ejemplo, solo en la última jornada tuvimos casi 43.000 exámenes PCR tomados, y fíjense que a la fecha ya tenemos 7.750.000 exámenes en total. Acá es el examen PCR el que determina entonces si tú estás o no contagiado con COVID-19. Por último, acá en el Perú están de moda las encuestas porque estamos en etapa electoral, pero nuestros políticos son muy dados a gobernar de acuerdo a las encuestas. ¿Cómo va la popularidad del señor Piñera? ¿Quién es el ministro de Salud o ministra de Salud? ¿Cómo lo tratan las encuestas? Mira, las encuestas no han sido del todo amables, ¿no?, con el gobierno, particularmente con el propio presidente Sebastián Piñera. Fíjate que en una de las últimas encuestas, de las más conocidas acá, la encuesta Cadem, el presidente Piñera alcanzó un 19% de aprobación. Su ministro mejor evaluado sigue siendo el ministro de Salud, precisamente, es el ministro Enrique París, quien está en el primer lugar con un 59% de aprobación. Lo sigue la subsecretaria de Salud, que es la doctora Paula Daza. Es todo el equipo, digamos, de ese ministerio el que ha tenido la mejor evaluación. Y acá también estamos en territorio electoral. De hecho, acá en la mañana vivimos un cambio de gabinete. Salió el ministro de Hacienda, un ministro importante para cualquier gobierno, en realidad, el ministro que administra, ¿no?, la plata, los dineros fiscales, y él renunció hoy día para asumir una carrera presidencial. Nosotros hace un año ya vamos a tener también elecciones de cara a un próximo presidente o presidenta de Chile. El ministro que salió hoy día, por ejemplo, el ministro ex ministro Ignacio Briones, subió 9 puntos en la última semana. Hace 2 semanas también salió el ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien también asume una carrera presidencial. Así que ha sido bastante movido el tema de las encuestas. El presidente Piñera se mantiene en todo caso bajo los 20 puntos de aprobación. Hay otras encuestas que incluso han hablado de un 7% de respaldo ciudadano a la gestión de Piñera. A ver, como diríamos los peruanos, a Piñera, los chilenos le han puesto la cruz. Porque inclusive haciéndolo bien, lo evalúan mal. Porque si el ministro tiene una alta aprobación en el tema de salud y la economía del Chile no está tan mal como la de nosotros, quiere decir que le han puesto la cruz a Piñera. Dicho esto, le hago una consulta para consumo de los peruanos. ¿Usted, señor Palomino, es creyente? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree, perdón? Le pregunto, ¿es creyente, dice usted? Si usted es creyente. Diría que no, la verdad. No así tan explícito, quizás católico. Ya, correcto, correcto. Entonces ahora vamos a hacerle una prueba ácida acá en el Perú para ver si usted va a ir al cielo. ¿A usted le gusta el fútbol? Me gusta mucho el fútbol. ¿Le gusta? Fanático de Colo-Colo acá en Chile. Le voy comentando que acá en el Perú usted sí va a ir al cielo. Es más, le cuento. Para nosotros los peruanos, los únicos chilenos que van al cielo son los hinchas de Colo-Colo. Y se lo dice quien es hincha de la U. Yo en Chile debería ser hincha de la U de Chile. O de los cruzados de la Católica porque soy católico. Sin embargo, le deseo a ellos lo peor y a ustedes, los hinchas de Colo-Colo, lo mejor, porque cuando Alianza Lima, que es el club antagónico de quien habla, perdió a sus jugadores, ustedes enviaron a 3 chilenos que son los más queridos de la historia del Perú, que son Letelier, Pinto y Huertas. Así que si usted es chileno, se apellida Letelier, Pinto y Huertas, acá puede venir a usted a hacer lo que se le da la gana. Así que ya sabe usted, señor, véngase con cualquiera de ellos y lo recibiremos bien. Oiga, qué buena noticia me dio, ¿eh? Además soy fanático ahí de todo lo que pasa en Lima y Máncora, son mis ciudades favoritas allá de Perú. Bueno, habrá aprendido a comer acá la comida peruana, entenderá que usted ha vivido torturado con la comida chilena y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente confundida, hay gente ignorante que confunde a este pequeño jugador Alexis Sánchez con el Pato Yáñez, ¿no? Hay gente pues que está absolutamente errada en la vida y uno tiene que saber perdonarla, ¿me entenderá? No, claramente, me imagino cómo se van dando esas dificultades. Oye, yo estoy muy contento aquí conversando con ustedes, yo les decía, tengo actividades ahora, va a llegar pronto el presidente Alberto Fernández, que está de visita acá en nuestro país. Se nos viene ahora una actividad del presidente Piñera y Alberto Fernández, ha sido una mañana muy movida acá en el
en el Palacio de la Moneda. Ahora, estamos hablando de un presidente de izquierda, 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 casi comunista, con uno de derecha, derecha, derecha. En Chile la vacuna es la Pfizer, mientras que al otro lado es la Gamaleya. Y este, y además, digamos, ustedes no los quieren mucho a los argentinos y los argentinos no los quieren mucho a ustedes. O sea que usted está en este momento de corresponsal de guerra, si no me equivoco. Oiga, sí, de hecho hay bastante tensión por la agenda propia que trae también Alberto Fernández, que por ejemplo se va a juntar con los partidos de izquierda y centro izquierda acá en Chile. Eso ha tensionado obviamente también el gobierno de Piñera. Y otro tema que ha tensionado es que Alberto Fernández va a rendir un día homenaje a Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente. Sabemos cómo terminó esa historia dramática y evidentemente sabemos que es un simbolismo importante. Va a estar entonces visitando también la oficina de Salvador Allende, un poco mostrando lo que tú dices de estos las diferentes trincheras políticas que tienen hoy día tanto Alberto Fernández como el presidente Piñera, que como te digo ya en algunos minutos van a concretar esta visita oficial acá en Santiago de Chile. Correcto, drama es el que viven los chilenos que como usted no conocen Máncora ni han comido la comida de diario del Perú. Eso es un drama, es eso, gente con la cual uno tiene que comparecerse y rezar porque algún día puedan venir al Perú a comer esa comida de diario. Ha sido usted muy amable, Manuel. No, ustedes, cuando quieran, siempre acá dispuestos para conversar. Muy amable. Hemos, por un error estadístico, encontrado al tercer chileno buena gente que hay. Que es el papá Hernán Barros, el anterior chileno, también de diario de Radio ADN, ¿no? Parece que son gente, ¿no? Bien comedida, ¿no? Parece que hay... Judy lo sabe escoger, ¿no? Y tú, por favor, Tatianita, nada de chilenos acá, eso sí, ahí no. Nada de cuota, nada de cuota. Pero, en fin, de Colo-Colo. Me cae regularmente mal, regularmente mal. Es cuando le preguntas a alguien en el estadio, ¿cuánta gente va al estadio? Regular, ¿no? ¿Qué tal la película del cine? Regular. ¿Qué tal tu suegra? Regular, va para mal, pero en fin. Así somos nosotros. Vamos a la pausa. Le estoy tratando, como comprenderán, de poner un poquito de humor a una situación bien extrema, porque comenzamos con las lágrimas de la señora, ¿no es cierto? Y los chilenos se han asustado al escuchar a esta señora. Este reporte de Marcial Vilela lo va a pasar allá en Chile, Radio ADN, para que les diga a los chilenos, miren lo que les pasa si no se portan bien. Y portarse bien es hacer caso a las restricciones que da cada país de manera diferente. Vámonos a la pausa, pasen la voz. Somos PDO Radio 91.9 FM, la radio con fe, sí y solo sí, en los chilenos que son hinchas del Colo-Colo. Trae tu carro a los talleres de Alese, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, paga 3 llantas y llévate la cuarta gratis. Llama al 617-3939, Talleres Alese. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el rincón de siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, provoletas, vinos y los más ricos postres. Visítanos en Avenida Nicolás de Pierola 215, Barranco. Haz tu reserva llamando al 488-7794. O escribinos un correo a reservas@elrincondesiempre.p. El Rincón de Siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas.
Caroline Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinestore.com.pe y lo recibirás en la comodidad de tu casa. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti, lo encuentras como siempre al mejor precio, solo en Compu Palace, a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás iPhones 11 Pro, Google Pixels, los últimos Samsung Galaxy, Huawei P30, Xiaomi Mix, Motorola, LG y muchos más. Visita Compu Palace y consigue hoy el smartphone de tus sueños. Rosa ya hace delivery, ha logrado crecer y ahora Mateo ya puede pedir un préstamo para otra mototaxi. En Caja Sullana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos. Estamos juntos en esta. Somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Caja Sullana, juntos, lo extraordinario es posible. Amigos, no se pueden perder BBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en BBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, Mis Fuleras y la Champions. Solo por Viva TV y BBO Radio 91.9 FM, la radio con... Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por BBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en BBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.